trabando. Cristian, un nuevo proceso que se inicia, ¿con qué expectativa? Bueno, con las mismas expectativas de siempre, ¿no? Como aquella primera vez también acá, con mucha alegría, con mucha satisfacción, ¿viste? El hecho de estar nuevamente en la selección. Bueno, también sabiendo que es un camino bastante largo, ¿no? Sí, me imagino que querrás hacer todo el proceso, pero quedarte en el final, ¿no? ¿No? Como la otra vez. Y sí, esa es la idea de uno. Igualmente, viste, también lo otro te enseñó que esto es paso por paso y que no tenés el puesto asegurado hasta el final. Lo importante es tratar de responderle ahora a Bielsa que ha confiado en mí de vuelta. Nunca se supo demasiado por qué te quedaste afuera de los 22, ¿no? Nadie entendió demasiado esa decisión. Yo creo que también es un poco la ley de la selección. Alguno tenía que quedar afuera. Lamentablemente me tocó a mí. Creo que se trascendió más por la forma que se dio, ¿no? Pero bueno, algún día se sabrá. Cristian, a Bielsa vos lo conocés bien, de haberlo trabajado con Vélez. Por allí algún momento dijiste algo que a lo mejor a él le molestó, o molestó en general, y después todo bien. Sí, sí. Igual eso que salió fue un malentendido, que después yo lo aclaré con él. Pero sí, creo que quizás el hecho de haber tenido mis pequeñas diferencias han servido para que la relación haya terminado muy bien. Tal es así que hemos salido campeón y no hubo más problemas. Y bueno, para que también uno se entienda más, ¿no? Y ahora estás en la selección, encima, como una prueba más, digamos, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que fue bueno porque él entendió que yo no tenía mala intención. Y yo sé que él tampoco tiene mala intención o mala leche, así que es bueno. Y bueno, como te dije, tratar ahora de responderle. Sí, pero acá los técnicos son todos caprichosos. Digo, qué bueno encontrar un tipo que yo no te hubiera convocado. ¿Pero por qué? No, porque por ahí cuando tengo diversidad para convocar y por ahí algo con un tipo que me criticó o no coincidió conmigo, por allí viste que los técnicos son todos caprichosos. Y bueno, y él demostró grandeza, sí, como vos la mostraste también en su momento. Por supuesto, creo que después de lo que pasó, nos dos nos propusimos respondernos mutuamente, sobre todo a Vélez, y salir adelante. Lógicamente que demostró grandeza, pero uno solamente... en ese momento fue sincero en lo que pensaba. Yo creo que yo solamente he dicho que prefería los entrenamientos físicos o técnicos antes que los tácticos, porque los tácticos eran entrenamientos aburridos, nada más. Pero sí, ha tenido grandeza. Quizás otro técnico le hubiese molestado más y no hubiese jugado más en Vélez, quizás, ¿no? Pero bueno, yo también quizás me he equivocado en eso, pero siempre fui respetuoso y tampoco me gustó que haya salido eso. Imagínate con pasarelas.